Buenas tardes. Eh, quiero en primer lugar eh, expresar mi agradecimiento a los organizadores y eh, patrocinadores también de este ciclo eh, de conferencias, eh, a la Academia, a la Fundación eh, Ibercaja, al, eh, naturalmente al secretario de esta institución y muy en particular a uno de los que fue mis maestros. En la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, hace tantísimos años ya, el doctor, eh, el doctor Sesma, en cuyo despacho se guardaba la patrología latina, que yo, con una coleta muy parecida a la que llevo, constantemente eh, solicitaba. ¿no? Y le, le molestaba llamando a su puerta para eh, sacar un volumen de la patrología, puesto que eh, don José María Lacarra allí la había, la había depositado. Eh, Voy a uh, intentar abreviar lo que, lo que he preparado, eh, que lleva por título, como ven aquí, Engracia de, eh, de Zaragoza. Eh, y, en primer lugar, voy a decirles de qué, voy, de qué no voy a hablar y de qué sí eh, voy a hablar. El ITER, eh, en el doble sentido de camino y recorrido histórico y eh, litúrgico de Engracia de Zaragoza desde el siglo V, hasta eh, llegar al vértice eh, devocional y artístico que simboliza la fundación y generosísima dotación del Real Monasterio eh, Jerónimo de Santa Engracia, eh, como saben, eh, por Fernando el Católico en 1493. Ese recorrido es eh, sinuoso, mm, azaroso, con etapas ignotas y discontinuo, tan discontinuo como el que confluye en la imagen virginal de la santa con rostro flamenco. Aquí hay unas diapositivas donde pueden ver cómo era el eh, real monasterio con la iglesia antes de que fuese volado por los franceses como pueden ver en estos grabados rápidamente no así fue como, eh, como quedó lo que quedó de toda la construcción y esta es la imagen a la, que, a la que me refería bien digo que tan discontinuo como el que confluye en esta imagen virginal de la santa a la que se sigue venerando en la cripta de la, de la, de la actual basílica eh, basílica pontificia es además de, de parroquia bien iter ese, ese recorrido ese percorso, ha sido tratado por eminentes medievalistas modernistas historiadores del arte sobre todo entre cuyas filas yo no tengo la fortuna de militar yo soy una modesta estudiosa de época tardo -antigua, sobre todo de los siglos iv y v eh, aunque si quieren ver todas esas contribuciones sobre lo que es la historia de la iglesia de santa engracia de la que yo no voy a hablar, pueden verlas recogidas en esta, en esta obra que editó el profesor Ansón y en la que colaboran, como digo, estudiosos de relevancia. Es una obra de, de 2002 y pueden encontrar allí desde las inscripciones mecena, medievales al, hasta el mecenazgo real. Por el contrario, así que de esto yo no voy a hablar. Esta sería la parte de Struens, que en retórica más bien. Eh... Ocupa la segunda parte. Por el contrario, digo, la eh, humilde eh, matriz de esa tradición eh, que nos remite a una joven mártir y a los convulsos siglos IV y V sí que se corresponde con eh, mi eh, provincia en sentido latino, es decir, con mi ámbito de eh, competencia en términos temáticos y cronológicos. Y además eh, ha merecido menor atención y se aviene, creo yo, con eh, el título de Aragonesas eh, en la Historia. Eh, por otra parte, eh, yo a mis alumnos de Historia de Roma, cuando explico los comienzos del joven Octaviano y cómo construyó su primado político hasta llegar a ser Augusto, eh, suelo decirles que los comienzos son la mitad de una historia. Y además eso lo creo en términos eh, incluso biográficos, eh, sociales, eh, políticos. Los comienzos son muy importantes. Pueden referirlo a cualquier situación y, y fenómeno. Con los alumnos lo que trato es de llamar su atención sobre la importancia que tiene para el historiador la, la búsqueda de las causas, ¿no? un principio muy, muy tucideo y que procuramos poner en práctica. De modo que creo que puede tener interés analizar los inicios y fundamentos de una tradición cultural que nos permiten conocer el tratamiento y representación de Gracia de Zaragoza como figura femenina en la antigüedad. No en lo que devino después, en las reinterpretaciones posteriores, sino los fundamentos de esa tradición, cómo se, cómo se construyen. Eh, para ese propósito, disponemos de una fuente eh, única que es el peristéfanon. O libro de las coronas del poeta Prudencio, que es una pieza de la literatura eh, agiográfica martirial, inseparable del culto a los mártires, por lo tanto, es de comienzos del siglo V. Eh, exactamente disponemos para conocer cómo se construye la imagen de engracia de 32 versos eh, que compone, de los 200 que componen el himno cuarto del Pristefano de eh, Prudencio. Eh, el distintivo de engracia entre las aragonesas en la historia es que fue mártir, pero una mártir viva, una mártir viva eh, cuyo nombre en gratis estaba cargado de connotaciones significativas que inciden en su caracterización. Está directamente relacionado en gratis obviamente con eh, enccraia que es un término griego y que como saben significaría el dominio sobre sí mismo el autocontrol, pero también con el verbo hrao griego que significa atacar eh, proclamar y que mmm, está eh, unido no solo a su suplicio sino también a la forma como respondió ella a ese eh, suplicio y que le vale su representación como virgo violenta es en fin un una fórmula eh, semánticamente cargada, diríamos, que luego eh, vamos a comentar, no vamos a hacer su, eh, su exégesis, y a la vez martiróloga, puesto que es ella misma la que narra su propio martirio, con palabras y exhibiendo su cuerpo mutilado, puesto que, ya digo, eh, lo, lo, lo característico de Engracia es que eh, sobrevivió al suplicio y exhibió, las consecuencias que sobre su cuerpo tuvo esa, esa tortura. Bien, empezando por el término mártir. Claro, hemos dicho que es una mártir, una mártir viva. Eh, todos sabemos que forma parte de nuestro vocabulario el término martirio. Yo confío que, que ese, esa no sea la conclusión de esta conferencia para ustedes, pero en fin. Eh, el concepto de martirio, digo, es históricamente contingente. ¿Mm? Mártir no es una categoría ontológica sino interpretativa, ¿no? Es una interpretación eh, pos-eventum. Eh, existe en latín, martyr martyris, y deriva del griego, eh, martus márturos en el que significa testigo, dar testimonio. Pero es en el contexto de las persecuciones del siglo III y los comienzos del siglo IV, la gran persecución de 303-304 cuando adquiere el significado de ser testigo de Dios. Así figura, por ejemplo, en Cipriano, dar testimonio de la fe cristiana aceptando morir antes que abjurar de las propias eh, creencias. Isidoro, en las etimologías, eh, llama mártires o testigos a los que sostuvieron la fe de Cristo con sus pasiones. Así que es una definición muy descriptiva de ese significado que, insisto, adquiere en ese, en ese contexto de las persecuciones. Ahora me van a permitir una breve mmm, digresión eh, para tratar de dar eh, una respuesta un poco argumentada a por qué y cuándo fueron perseguidos los cristianos. Eh, prescindiendo de otros precedentes, es en el marco de las grandes crisis del siglo III que afectaron al Imperio Romano crisis, no una sola, lo, lo, lo específico de la crisis, y es un término que procede del vocabulario eh, médico, es la brevedad. ¿Eh? crisis en la enfermedad, eh, define en griego ese momento en el que se decide si vive o muere, o muere el paciente, no es eh, el, el momento del agón. bien. pues en el marco de las grandes crisis, por tanto, no pudo durar un siglo la crisis del siglo III que se dice no pudo durar un siglo. Digo que es en el marco de las grandes crisis del siglo III eh, que afectaron al Imperio Romano cuando se produjeron las grandes persecuciones, la de Decio en 250, la de Valeriano en el 57-58 y a comienzos del siglo V, en el 403-404, la gran persecución, la de, eh, la de Diocleciano. Eh, para entender las causas... Habría que partir del carácter contractual de la religión romana. La religión romana tradicional, el cultus de Orum, de Cicerón. Eh, esa religión romana, ya digo, tenía un carácter contractual que se resumía en la fórmula que han escuchado muchas veces de do u des. Yo te doy según tú me des. Eh, ellos creían que la grandeza y la perennidad del imperio de Roma dependía de la Pax de Orum, es decir, de la protección divina. Y esa Pax de Orum, los dioses la eh, proporcionaban a cambio, esto era lo que daban los romanos, del cultus de Orum, es decir, el conjunto de, de, de prácticas eh, y rituales que conformaban esa eh, religión tradicional. En el siglo III... El imperio romano se vio eh, invadido eh, de manera simultánea en dos frentes, en el frente oriental por los persas asánidas, en el frente eh, reno-danubiano por, por los germanos. Claro, el imperio romano había sido un imperio conquistador, había hecho siempre una guerra de conquista, no se imaginaba que iba a tener que hacer una guerra defensiva y además en dos frentes de modo simultáneo no estaba preparado para esas circunstancias. De manera que entendieron que lo que sucedía era una ruptura de la Pax de Oro, una ruptura de la protección divina y trataron de reforzar las prácticas culturales, sobre todo lo que es el corazón de la religión romana tradicional, que es el sacrificio, el sacrificio sangriento. De modo que cuando los cristianos se negaron a participar del sacrificio, no solo interpretaron su actitud como un acto de impiedad, impietas, sino también de deslealtad política. En consecuencia, les eh, obligaron a sacrificar bajo pena de muerte. Y ese es el origen de la figura del mártir. Los que se negaron a sacrificar, no abjuraron de sus creencias y dieron testimonio de su fe con la vida, son los mártires. Es verdad que hay precedentes bíblicos, por ejemplo, Macabeos 4, ¿no? y la lista sería mucho más larga. Esa situación, la de las persecuciones, cambió, ya les he dicho cuáles son las eh, principales, cambió con el edicto de tolerancia de Galerio en 311 y mucho más con el edicto. Y era edicto, aunque se ha cuestionado y ha habido un larguísimo debate, pero eh, tipológicamente, en eh, términos jurídicos, es un edicto, el de Milán eh, de 313, de Constantino. Y eh, Licinio, eh, que hacía del cristianismo una religión lícita, eh, cuando cambió la situación, eh, como les eh, explico, no comienza entonces con la conversión de Constantino al cristianismo, un acto revolucionario, por cierto, aunque sea una categoría anacrónica llamar eh, un adjetivo anacrónico llamar revolucionario a Constantino. Pero piensen que el emperador es desde Augusto como pontífice máximo el primer oficiante de la religión tradicional, de modo que que el emperador se convirtiese en una superstición perseguida hasta el 311 era verdaderamente un, eh, un, un acto que podemos, eh, con una licencia, si se quiere, terminológica eh, y entre comillas, llamar eh, revolucionario. Bueno, digo que es entonces, con la conversión de Constantino, cuando eh, empezaría la cristianización del imperio que alcanza su clímax. Como saben, con el hispano Teodosio I, cuando promulga el llamado Edicto de Tesalónica de 380, en virtud del cual imponía por ley el cristianismo como eh, religión eh, del imperio, a la vez que legislaba, ¿no? prohibiendo los cultos tradicionales, lo que llamamos comúnmente el paganismo. Aunque es verdad que mmm, el trecho entre la ley y su aplicación es muy largo eh, en la antigüedad, pues como ahora y todavía en el siglo V Agustín de Hipona se quejaba de eh, los sacrificios humeantes, decía él, que se producían en el foro de, de Cartago. Bien. Pues en ese contexto post-costantiniano es en el que surge el culto a los mártires, asociado al hallazgo y veneración de sus reliquias, a las que se atribuye una potencialidad eh, milagrosa y que tiene, ese culto a las reliquias, en el descubrimiento de la Vera Cruz, de la verdadera cruz en la que eh, había sido crucificado eh, eh, el Dios de los eh, cristianos, el descubrimiento, por tanto, de la Vera Cruz por Elena, madre de Constantino, eh, en su viaje ¿no? a los santos lugares en 325-326, tendría el antecedente inmediato. El culto a las reliquias, por tanto, tiene este antecedente, el descubrimiento de la Vera Cruz por Elena. En su eh, peregrinaje a santos lugares en el 25-26 del siglo IV. Y es también en ese eh, contexto post-constantiniano en el que surge el culto a los mártires donde también se genera lo que llamamos el discurso del martirio. Eh, por tanto, de su representación eh, heroica como atletas o como soldados de Cristo, a partir de modelos clásicos, claro para inculcar otra forma de martirio incruento, que es el ascetismo, como modo de vivir el cristianismo. Ascetismo quiere decir la renuncia, lo que significa ayuno, continencia, autodominio, tomando a los mártires como modelo. Pero ya es un martirio, insisto, incruento, que tiene eh, en, en el discurso un medio de, eh, de difusión. Eh, los autores cristianos eh, trataron de hacer accesible ese martirio incruento a las masas y a las élites creando un nuevo paradigma de martirio que ya digo que no demandaba la muerte del mártir entre otros el poeta prudencio que es nuestra fuente sobre en gracia de caesar augusta otros conocidos pues pueden ser paulino de nola por ejemplo o el mismo Agustín de Hipona, ¿no? Agustín, eh, de Hipona, eh, que en el contexto de la controversia donatista en África, él pronunció un famoso dictum que decía: no poena sed causa, no es el castigo sino la causa, es decir, eh, la fe, lo que convierte al cristiano en un mártir. En realidad. Eh, también en este caso hay eh, precedentes eh, clarísimos, ¿no? en el fondo pues, eh, son eh, Clemente y Orígenes de Alejandría, o en el caso de África, tertuliano, Cipriano, Comodiano, fueron ellos los verdaderos creadores de ese modelo de mártir eh, vivo, pero a nosotros eh, nos interesa eh, fundamentalmente eh, Prudencio. Y como lo hicieron, pues es un discurso pues a través de técnicas retóricas eh, y, de, sobre todo, utilizando el realismo eh, bíblico, exhortaron a desarrollar un comportamiento de, de mártires como medio de reforzar su identidad como, como cristianos. Era un instrumento para la autodefinición, para la construcción de esa identidad cristiana, entonces, en, todavía en un proceso de devenir y, sobre todo, la creación de la comunidad. Eh, esa denominada literatura del martirio, que evoca el suplicio y la muerte del mártir, es muy heterogénea. Adopta eh, formas eh, muy distintas, pero sí que tiene como fundamento los acta martirum y las pasiones. Eh, claro, hay también muchas formas de acta, acta martirum. ¿no? Las fundamentales son las que. Eh, Traduciendo, podemos llamar las actas proconsulares, acta proconsularia, que eran eh, los procesos verbales, la transcripción del, eh, por parte de un escenógrafo eh, especializado, el Comentarensis, del juicio y la condena del mártir. Mm, eh, se efectuaba durante la, la vista, ¿no? durante el proceso. Oral. Eh, son textos muy formularios pero de gran valor histórico, ahora bien escasísimos y ninguno existe para España. Desgraciadamente no disponemos de ninguno. Hay otras formas de, de actas menos eh, formales que se pueden basar en hechos eh, históricos pero ya incorporan elementos eh, narrativos que son eh, útiles y utilizadas, pero mmm, no se les atribuye la misma, eh, la misma eh, verosimilitud. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de las actas para fructuoso, para augurio, para eulogio, eh, pues son, digamos, actas reelaboradas eh, a partir de un hecho histórico, pero eh, que hay que filtrar. Por eh, otros considerandos antes de establecer su verosimilitud, su verosimilitud histórica. Bien, por tanto, las valiosas, las actas proconsulares. Para Hispania, ninguna. Y, por otro lado, las pasiones. Pasiones que son pasiones épicas, que se basan en la tradición oral, eh, que pueden tener como punto de partida un hecho histórico, pero que se dramatiza, que se dramatiza elaborando una, una narración. Eh, en conjunto, eh, actas y pasiones tenían un gran valor eh, persuasivo y de hecho se leían en la liturgia. Tenemos ejemplos de su lectura, en particular en la liturgia eh, norteafricana, de, de Acta Martirum, eh, que se leía, ya digo, en voz alta, eh, el día festivo eh, anual del mártir después del... Del sermón y constituían un potente acto narrativo. El mismo Agustín de Hipona eh, dice que eh, proponían la imitatio Christi y que esa imitatio Christi, la imitación de Cristo, era mejor que la imitación de los mores. Claro, era contraponer la imitación del Dios de los cristianos a lo que era el Mos Maiorum, ¿no? el Mos Maiorum, que es el código ético-social que se inculcaba a través de la educación entre los romanos y que lo componían pues, la grauítas, la parsimonia, la pudicitia, el lucidus ordo, la fides, la virtus, etcétera, etcétera. Claro, sustituir eso por la imitatio Christi era eh, un, un ya digo un, un acto de amplio eh, significado. Eh, por tanto. Hemos visto el contexto en el que surge una nueva forma de mártir, hemos visto cómo se va conformando el discurso del martirio, cuáles son sus fundamentos, las actas y las pasiones junto a otras formas, pues desde las homilías hasta los himnos. Y el que vamos a comentar de prudencio es un himno, por eso este preámbulo un poco, un poco amplio. También debo apuntar para entender a prudencio y por tanto... Comprender su tratamiento de engracia, que una parte de las aristocracias locales asumirán el ascetismo, puesto que representaba una forma elevada y por lo tanto elitista y difícil de cristianismo. No el cristianismo de todos, sino un ascetismo eh, que exigía eh, esfuerzo, eh, sacrificio y que distinguía. Repito que es una forma elevada de cristianismo. Y, esa aristocracia eh, contribuirá a la construcción de santuarios, de martiria, puesto que el modelo es el mártir para albergar eh, reliquias de mártires en continuidad con lo que habían sido sus prácticas evangéticas tradicionales. ¿no? Mm, y también en ese punto el precedente es eh, Elena y el propio Constantino ¿no? que contribuyeron a lo que ahora llamaríamos la monumentalización de los santos, eh, de los santos lugares y a la construcción de basílicas en en Roma, dando inicio pues, a la cristianización de la topografía de, eh, de la ciudad de los emperadores. Tienen que pensar lo que, lo que eso representaba. Y colaboradores necesarios en los dos aspectos, en la gestión de las reliquias, en el culto a los mártires y en la elaboración del discurso del martirio, fueron los obispos. Basta recordar el caso mejor conocido. Por su preocupación editorial, diríamos, ¿no? de Ambrosio eh, de Milán, un antiguo consular, después convertido en obispo, que comparó su comportamiento con el del mártir Lorenzo, nada menos que el mártir Lorenzo, ¿no? porque ambos habían compartido una filía por los necesitados, una preocupación por los, por los pobres, los que ahora se llaman vulnerables, son pobres, son necesitados. En fin. Vulnerable tiene otro significado. Bien, pues eh, su protección a los necesitados, ya digo, le llevó ¿m? a compararse con el mártir eh, Lorenzo y mm, también eh, se valió del prodigioso hallazgo de las reliquias de los santos Mártires Gervasio y Protasio que fueron depositadas esas reliquias en la Basílica Ambrosiana eh, de Milán para autorrepresentarse como perseguido. Como perseguido, claro. En un determinado contexto, que es el del enfrentamiento entre Ambrosio de Milán y la corte arriana de, de la misma ciudad. Se habían enfrentado por el control de las basílicas de la ciudad, al final se había impuesto el obispo y él presentará ese hallazgo de las reliquias de los santos eh, Gervasio y Protasio como una, una, una señal de protección divina, ¿no? una especie de teología de la victoria pero cristianizada. Eh, en fin, eh, les he puesto el ejemplo de Ambrosio, pero también Damaso eh, de Roma eh, con, habría contribuido a esa, ese culto a las reliquias y a, su, y al, al, a promoverlo, ¿no? Eh, y también era el obispo, que controlaba la liturgia y el calendario, el encargado de celebrar la festividad del mártir, que solía coincidir con su muerte. Su muerte era el Dies Natalis, el día de su nacimiento. Claro, el día de su nacimiento a la verdadera vida, ¿no? que era la, la vida eterna y que resultaba de la cristianización de los parentalia. Era un culto fúnebre romano, y Jerónimo y Agustín censuran los excesos de, esa, eh, eh, de esas prácticas eh, fúnebres que eh, precedían a la celebración de la festividad del, del mártir, sobre todo los excesos con las libaciones durante las vigilias, ¿sí? y que lo practicaban en, en continuidad ¿no? con lo que habían sido las prácticas eh, tradicionales. Bien, estas consideraciones sobre la importancia del obispo en la gestión de las reliquias y del culto a los mártires nos van a ser enseguida útiles al referirnos a la Domus Infulata de los Valerios de, eh, de Caesar Augusta. En cualquier caso, sí que es muy importante el, eh, tener en cuenta que, esa, ese culto a los mártires sí que contribuye a la consolidación del obispo como líder local, eh, intérprete de las escrituras, piensen que se está fijando el canon ahora, ¿no? el canon de, de escrituras, eh, y el único habilitado por ley para discernir entre lo que era herético y lo que era ortodoxo. Bien, pues a todo eso deben añadir esa función. De gestor del culto y de la custodia de las reliquias. Digamos así a Prudencio, ¿sí? siguiendo este, este esquema. He procurado elaborar un contexto histórico muy resumido, pero yo creo que con los elementos fundamentales para eh, poder seguir lo que, ahora vamos, lo que ahora vamos a decir. La fuente, la fuente a través de la cual eh, conocemos eh, como figura femenina en Gracia, es Prudencio. Prudencio no era un obispo. ¿sí? Era un poeta, ¿no? Aurelius Prudentius Clemens. Era un poeta, un poeta cristiano, eh, muy reputado, diríamos hoy, ¿no? puesto que eh, en época medieval tuvo un prestigio similar al de Virgilio u Ovidio. Eh, entraba entre los preferidos de Erasmo, fue traducido por Rassin, eh, eh, incluso inspiró a Paul Claudel la composición del eh, Corona veneritatis. Eh, annie day de claudel eh, está inspirado por la poesía de, de prudencio fue menos apreciado en el siglo xviii por razones obvias pero luego los simbolistas también lo recuperaron así que como poeta cristiano prudencio merece una consideración y es eh, para nosotros una fuente insustituible pero ya digo no era ni obispo ni clérigo era un, un, un laico y mm, de su biografía pues eh, algunos datos eh, que pueden interesarnos para entender cómo trata a Engracia. Lo primero es que naciese en Calagurris o en Gaisar en Augusta, que es una cuestión debatida. Lo cierto es que residió en Gaisar Augusta, eso es seguro. Eh, un segundo dato es que eh, él pertenecía a la aristocracia letrada y era senador. Fue gobernador de dos provincias, se discute, la tarraconense, la Galecia, y esto lo dice él, puesto que casi todas estas noticias eh, tienen como fundamento el prefacio que los editores modernos anteponen a la edición de sus obras, y que fue redactado ese proemio, el proemio está escrito por él, en el 400, eh, 405, en torno a 400, 405. Bien, pues digo que como gobernador de provincias, Senador, por tanto, había ejercido como iudex y ejercido el ius gladi, es decir, había condenado a muerte, algo de lo que eh, se arrepiente. Y después de ser gobernador, eh, también, esto eh, coincidiendo con el eh, principado de Teodosio, pero Teodosio era emperador eh, de la parte oriental, él desempeñó. Eh, esa función de, de gobernador en la parte eh, occidental, digo que después de la muerte de Teodosio en 395, que como saben era hispano, eh, como él, ¿no? de Cauca, en Segovia, eh, después de su muerte mmm, también sirvió como próximus, dice, que era un, un, un grado elevado en los oficios de corte, probablemente una oficina de, de Cancillería, en época de, eh, de Honorio. En cualquier caso, él era eh, como senador lo que Luciano de Samosata en el siglo II eh, eh, definía como un homo político, es decir, alguien que tenía, por una parte, la sínesis política, es decir, la comprensión de lo político. Él era un hombre político, pero también tenía, decía Luciano de Samosata, la dynamis hermenéutica es decir, la capacidad de entender, de interpretar y de hacer comprender. A los demás, algo que en teoría todos los profes deberíamos tener. La sínesis, perdón, la sínesis politique se nos debe dar por supuesta, pero la dynamis hermenéutica deberíamos tenerla. Todos los, eh, los profesores. Bien. Dicho esto, ¿eh? Aristócrata, senador, experiencia política, capacidad eh, de, de expresión, se retiró. Viene ahora, después del negotium, el otium, se retiró en su vejez. Eh, abandonando la carrera administrativa a su tierra natal, a una villa rural modesta y adoptó el modo de vida ascético, como otros riquísimos eh, romanos, por ejemplo, eh, Melania la Antigua, eh, por ejemplo, como Paulino de Nola y su esposa Terasia, por ejemplo, como el historiador Sulpicio Severo, pero, insisto, en la época en la que le correspondía el otium, ¿no? el sequesus in Villa, tradicional, el cristianiza es el motivo ese motivo del, re, del retiro, y se dedica a poner en práctica un modo de vida ascético. Eh, y se autodenomina, en realidad, eh, como poeta rusticus y cristícola, es decir, un poeta campesino y un apóstol. En el fondo... Eh, adapta al cristianismo el, el, el modo de vida propugnado por Cicerón, en las Tusculanas, ¿no? o, o por Horacio, por Virgilio, por, eh, por Séneca, pero cristianizado. Y un dato más de su biografía que nos interesa, él viajó a Roma en el 401-402 y por lo tanto pudo conocer directamente el culto a los mártires en las eh, iglesias que con este propósito allí se habían se habían construido. Además de conocerlas, Milán, las conoció en Roma, que evidentemente era el escenario privilegiado. Pasamos a la obra. En fin, la obra de Prudencio es amplísima. A nosotros eh, escribió pues, eh, contra el paganismo, contra las herejías, etcétera, etcétera. No, no vamos a entrar en eso. Y mmm, vamos a eh, pasar directamente al... Peristefano, que es donde está el himno cuarto dedicado a los mártires de Zaragoza y a quien gracia. Eh, el título en lengua griega eh, se tiene por auténtico y eh, se adapta perfectamente a la materia, ¿no? porque la corona es, la, es el símbolo de la gloria del, del mártir. Ahora bien, es un un título que contendría en un juego de palabras una referencia implícita a Esteban, a Estefanos, que es el primer mártir, ¿no? el protomártir, con lo cual su nombre designaría a todos los que lo habían imitado. Por tanto, Peristéfanos significaría libro de las coronas, pero también libro del mártir y en consecuencia de los mártires. La corona también es un símbolo eh, con mucha trayectoria, ¿no? adornaba a los atletas vencedores en los Juegos Olímpicos. Se concedía a los, generosos, a los generales victoriosos, a los imperadores. Por ejemplo, la corona de Laurel es un honor eh, militar ¿no? que se concedía cuando uno había salvado vidas de ciudadanos. Y ¿sí? Augusto recibe un honor militar extraordinario y acuña moneda, en cuyo reverso viene eh, el símbolo de la corona y el motivo, ¿no? por haber salvado quiues servatos, por haber salvado la vida de, eh, de ciudadanos. Claro, entre los cristianos hay una transposición del símbolo y en este caso los precedentes son bíblicos. Es la corona de espinas de Cristo en los Evangelios, donde viene a simbolizar su realeza eterna. Así que eh, los mártires que habían imitado a Cristo y habían supli sufrido suplicio como Cristo, quedaban asociados en el momento de su muerte, que era su Dies Natalis, a esa realeza y recibían como recompensa de su apoteosis la, la corona. Eh, voy a pasar eh, directamente eh, al tratamiento de, de, de gracia, porque si no... Eh, nos, va, uh, nos va a faltar tiempo. Así que, aunque sea brevemente, sí que diré que la finalidad del peristefaro era promover el culto a los mártires, obviamente, pero también eh, difundir el modo de vida ascético. Y que los destinatarios eran élites aristocráticas, puesto que es un texto complejo, es un texto que exige preparación, pero también a las masas, puesto que el mismo dice que fueron objeto de requitaciones, de recitaciones. Y, en esa misión de prudencio de fomentar el culto a los mártires, fomentar también la construcción de martiria, pero también difundir el modo de vida ascético, se insertaría la propuesta del modelo femenino de engracia, a la que, ya digo, eh, dedicaría el, una parte del himno cuarto. Aquí tienen los 14 con sus destinatarios que integran el... Eh, el peristéfano. Es un eh, himno, como les digo, y no una pasio, aunque contiene elementos de, eh, de pasio. Y no se duda de su autenticidad, aunque ha sido también eh, debatida. Y ese himno cuarto, en el que trata a Engracia, y que ya digo, está dedicado a los 18 mártires de, de Zaragoza, eh, de los que elogia el número sin entrar... En detalles de su pasión, en el fondo es un elogio de la ciudad, de la ciudad de Caesar Augusta, a la que se quiere representar como la ciudad más cristiana de las Hispanias, porque la supera a todas en número de mártires. Están los 18, eh, está Vicente y está en Gracia. Los otros dos confesores que menciona, esos versos no se tienen por auténticos y en la edición de Cunningham, que es la que utilizado, eh, se suprimen, así que a eso sabría que, eh, que excluirlos. Pero, repito, ese himno cuarto sobre todo es una um, exaltación de la excelencia cristiana de Caesar Augusta sobre el resto de las ciudades hispanas por el número de sus, eh, de sus mártires. Aquí en este texto... Pueden leer, no hace falta que lo lea yo, porque eh, lo leen ustedes eh, directamente, cómo como se, se, se destaca ¿no? eh, el, el número de, de mártires y dónde eh, residen. El himno, ese himno cuarto en honor de los mártires de Caesara Augusta, pero sobre todo de Caesara Augusta, figuraría el momento de la parusía, ¿eh? el momento del advenimiento de Jesús al final de los tiempos, el momento del juicio final, para entendernos, en que las ciudades que albergaban reliquias de, de mártires saldrían al encuentro eh, de Dios y eh, eh, exhibirían sus, eh, sus reliquias ¿m? y, por tanto, sus mártires. Y él dice: Solo Cartago y Roma pueden superar a Caesar Augusta, eh, distinguida por eso con el apelativo, este es el catálogo de ciudades. Como pueden ver, pues desde eh, Cartago, pasando por Tánger, eh, con Pluto, narles, etcétera, etcétera, no solo hay ciudades hispanas, pero, en fin, él reconoce la superioridad de Roma y Cartago, pero iría eh, por delante del, eh, del resto. La verdad es que sin minorar la importancia de Cartago, al que él le concede el segundo puesto en importancia, eh, la verdad es que por el número de mártires después de roma la ciudad con más mártires era antioquía y esto lo dice juan crisóstomo que fue obispo de la ciudad antes de serlo de constantinopla y que en época de arcadio el emperador arcadio que dice que las tumbas de los mártires formaban un verdadero cinturón en torno a la ciudad bien esa exaltación cristiana de eh, caesar augusta como estudiosa a cristo como dedicada entregada a, eh, a cristo eh, la traducción en todos los casos es del profesor eh, encuentra aunque no figura en todas las diapositivas por no repetirlo pero la traducción es de, eh, de este profesor de zaragoza eh, profesor de filología eh, de filología latina bien eh, digo que mm, esa eh, superioridad es, eh, se distingue con el apelativo de estudiosa eh, cristi referido a la, eh, a la ciudad. Eh, digo que tendría que ver esa exaltación eh, de la, la magnificación ¿no? de los mártires de caesar Augusta probablemente eh, con un intento de borrar la asociación de caesar Augusta con la herejía priscilianista, dado que la ciudad estudiosa Christi había albergado el primer concilio de Zaragoza en torno al 380, donde se habían condenado prácticas muy próximas al ascetismo y que era más necesaria después de que su líder, Pristiliano, hubiese sido condenado a muerte en el 385 en, en Treveris, pese a que la herejía pervivía en el momento de escribir. Prudencio, a comienzos del siglo V, en Galicia y, lo que es más grave, en la tarraconense, ¿m? según sabemos por las actas del Concilio de Toledo del año 400 y la correspondencia entre Consencio y Agustín en torno al 418-419. Eh, mm, ahora ya sí, con todo este larguísimo preámbulo, pero que yo creo que era necesario, pasamos al tratamiento de engracia que tiene que ver con todo, con todo lo anterior. Lo primero. Que se destaca de en Gracia, el primer rasgo, su caracterización, la construcción de su imagen como figura femenina, es que sobrevivió a su, mar, a su propio martirio. ¿no? En una, es una mártir viva, en una clara disociación del martirio eh, de la muerte. Y no solo, sino que eh, dice aquí. Eh, eh, que es mártir viva, pero no solo fue mártir viva, no solo sobrevivió, sino que vivió para contarlo, para contar su martirio, para narrarlo como si fuera una especie de martiróloga. Así que mártir viva, pero mártir que narra su, eh, su martirio. Eh, dice: vives y relatas, eh, poena es serien, quiere decir. Eh, pormenorizas la serie de tus, de tus tormentos como superviviente de tu propia muerte, ¿no? Y eh, guardando, esto tiene un significado eh, especial y volveremos sobre él, dice, guardando los despojos de tu carne amputada, narras, narras cuán amargos surcos tienen tus atroces heridas. Así que viva y narrando su propio, eh, su propio martirio. Y lo hace... Eh, valiéndose de la técnica retórica de la exfrasis. Obviamente esto es prudencia, pero él lo pone en boca de Engracia, La exfrasis que mm, permite crear imágenes a través de las palabras. Así que, eh, ya digo, la convierte en, en narradora de esos pormenores, pero que a la vez que describe verbalmente su eh, tortura, la ilustra con la imagen, puesto que exhibe su cuerpo mutilado. Así que narra su suplicio ella misma, no prudencio, ella, y al mismo tiempo acompaña esas palabras de una imagen, que es la de ella misma, con los efectos de la tortura sobre, eh, sobre su cuerpo. Y, como ver aquí, dice, mm, eh, un pecho le fue arrancado dejando a la vista su corazón. Se supone que esto lo veían los que escuchaban a, a Engracia. ¿no? Eh, y encontrado una, fíjense lo que, lo que significa, ¿no? eh, arrancó todo el costado, sangró, miembros lacerados, el pecho quedó abierto bajo el mismo corazón al serle amputado el seno. Y he encontrado, digo, este desgarrador de senos, que es un instrumento de tortura, pero este procede de época época medieval. Eh, y eh, no solo el pecho, ¿no? sino que también a través de sus palabras dice, vimos parte de su hígado arrojado al suelo después de que unas tenazas en realidad la ungula, que es una especie de garra, desgarrase en su costado. ¿no? Eh, Uidimus parten yecor y revulsan, ungulis longi Así que en gracia era capaz, a través de la palabra y su imagen, de vivificar los hechos, ¿no? de evocar la percepción visual, auditiva e incluso olfativa de su, de su dolor. Eh, porque al describir sus eh, heridas... Eh, la audiencia veía no solo la mala la mala apariencia no de unas heridas supurantes sino que también su eh, desagradable eh, olor no dice de ti se apoderó largamente una cicatriz una herida sangrante y un ardiente dolor no hay eh, eh, que Imaginarse la fuerza en latín de dolor ardens, ¿no? que se aferró durante mucho tiempo a tus venas, mientras un humor purulento, por eso les decía la capacidad de evocar eh, eh, una percepción olfativa, un humor purulento consumía tus podridas, eh, tus podridas eh, entrañas. Así que. Eh, el tercer rasgo de esa caracterización sería precisamente la eh, identificación de en gratis con el dolor. Es, una especie, es su identidad, ¿m? es un dolor que la consume de dentro a fuera y es esa capacidad de sufrimiento la que, insisto, compone lo que sería ese eh, tercer trazo de su imagen martirial ejemplar, puesto que enfrentada al verdugo, ella fue capaz de soportar el sufrimiento sin pedir la muerte, para ponerle fin, como sí que habían hecho otros mártires celebrados como Vicente, y eso que Vicente es el que vence, ¿no? Vicentis, Vicentis, el que vence, Vicente, Quirino, Inés, Agnus, ¿no? fructuoso, augurio y elogio, lo que minoraría el valor de la muerte y es lo que él expresa Prudencio, con esta eh, expresión que ustedes pueden leer eh, directamente, minora el valor de la muerte y hace a Engracia, merecedora de la corona de mártir, como si hubiera muerto. ¿Mm? Dice, a menor estima alcanza una muerte ya consumada que, destruyendo los ponzoñosos dolores, concedió un rápido reposo a los miembros con un último sueño. No es así. Dice, aunque la espada envidiosa del perseguidor te negase la muerte final, un suplicio completo te corona. Eres una mártir aunque no hayas muerto. ¿no? Como si hubieses como si hubieses muerto. Eh, lo cierto es que, comparadas con las otras dos mujeres objeto de elogio en el Peristéfanon, eh, es decir, Eulalia, en el Peristéfanon 3 narra la tortura y la muerte de Eulalia, y en el XIV, la muerte de, de Inés. Inés no fue torturada, ¿no? puesto que eh, la rapidez de la espada del verdugo le, le ahorró cualquier eh, dolor, dolor físico. Bueno, pues comparada, nada menos que con Eulalia. Y con eh, Inés, eh, en Gratis aparecería como la campeona del sufrimiento. ¿no? Es el triunfo sobre el dolor traumático lo que ella encarna, narrándolo y exhibiendo el cuerpo, eh, el cuerpo eh, torturado. Pero no solo. Prudencio también la representa como sujeto de una decisión valerosa y de virtus. ¿Mm? Ella sufre. Eh, cuenta, exhibe su cuerpo mutilado, lo cual contravenía, por cierto, la pudiquitia, el sentido del pudor, eh, que formaba parte del MOS eh, Mayorum, ¿no? de ese código ético eh, social. Y, mmm, ya digo, la, la representa así, pero también... Eh, desafiando al verdugo, ¿m? puesto que no le pide la, la muerte, con lo cual defendía la posibilidad de la victoria sobre la muerte en una inquietante eh, inversión de roles, ¿no? dando lugar a la paradoja de que la víctima triunfaba a pesar y a causa de su... Eh, de su sufrimiento, desafiaba al verdugo, se enfrenta al verdugo, por eso la relación con ese verbo eh, de encratis, ¿no? de su nombre, con el verbo Hrao, que decíamos significaba eh, el, el atacar, el imponerse sobre, eh, aunque también el, 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 el contenerse. Con lo cual consigue hacer un contraste muy fuerte entre la apariencia inestable de su cuerpo en descomposición gradual, el en gratis, y a la vez la fuerza y la integridad de su alma. Y ya digo que esto sería coherente con el nombre del que hemos eh, hablado al principio ¿no? de la relación con Encratelle y con lo que les acabo de recordar ahora con Grau, que es atacar, caer sobre, proclamar. Mm, así que estaría ligado su nombre eh, al castigo, pero también a la forma de afrontarlo. Una forma, por cierto, masculina de responder y coherente con la atribución de virtus. La virtus a la mártir, es un unicum en toda la obra. de prudencio y desde luego en el peristefanum y lo hace cuando declara que en la ciudad reposaban sus, eh, sus reliquias, ¿no? Eh, Osa. Repito que es una cualidad esencialmente masculina, forma parte del mos maiorum. Significa, eh, por ejemplo, en, en, en hombres eh, de poder, significa la excelencia eh, militar. Eh, Augusto eh, recibe en el... 27 dicen la resguesta es real y hace en el 26, según sabemos por epigrafía, lo que se llama el clipeus virtutis y lo recibe a causa de su virtus, su clemencia, su justitia, a su pietas, pero sobre todo por su virtus y ese escudo que celebraba su virtud como generalísimo vencedor se exponía en el Senado y eh, lo menciona al final de la resguesta. ¿no? Eran lugares significativos que eh, yo creo que contribuyen. A que um, podamos comprender lo que significa atribuir virtus a una mujer y a una mártir. Insisto que es una forma eh, de calificarla um, con un término asociado al huir, sí, que, es que tiene la misma raíz, viri eh, y virtus virtutis, ¿no? el huir, el, el varón. Y esto justificaría la calificación que le da en el verso siguiente, que es la de violenta, violenta Virgo. Es una, una expresión arriesgada, la de violenta, que se sumaría a esta paleta pictórica ¿no? de los rasgos de engracia en el peristéfano de Prudencio, porque la Wis, la violencia, por tanto formaba parte del, de los huitia del tirano, ¿eh? el catálogo de vicios del tirano, ¿no? junto con la, eh, en fin, la Varitia, la Gibia, etcétera, etcétera. Eh, pero en este caso él lo que quiere eh, destacar es la ferocidad de su carácter, ¿eh? la ferocidad de su carácter, repito, en que eh, con esa eh, atribución de la virtus y con esa eh, calificación de eh, violenta, eh, virgo, no, violenta, virgo, eh, Encratis habría alcanzado la estatura de un guerrero o de un héroe, que se ejemplifica, por cierto, en el verso 118, y por eso lo he repetido aquí, donde Prudencio describe cómo Encratis se aferró a su despojo de carne, al spolium, eh, eh, aunque había sido cercenada. Por tanto, era retratada casi casi como un héroe homérico luchando por su propio cadáver. Es una caracterización, insisto, eh, eh, masculina, ¿no? es una transferencia de valores masculinos que se ha puesto en relación con la rescisión del, del seno eh, y que podría eh, también leerse como una extensión del topos heroico, ¿no? puesto que a las amazonas también se les extirpaba el, el pecho, de todas maneras. Ya en el código de Hammurabi figura como eh, castigo, como pena la mutilación de, de los senos de las mujeres. En el código de Hammurabi nada menos, es decir, eh, muchos siglos antes del V, después de, eh, de Cristo. Eh, no obstante, la introducción del término eh, papila ¿no? para referirse al, al seno en esta escena de tortura serviría también para recordar la feminidad disminuida de... En gratis, y eh, también sería una alusión a una demediada maternidad, aunque prudencia no dice las causas por las que fue torturada, y eh, como sí que hace con Eulalia eh, e Inés, y en general se piensa que no tenía que ver con su virginidad o con su, eh, con su castidad. Bien, más allá de estas consideraciones, y ya para terminar, es cierto que en Gracia ejemplifica el poder de una mujer mártir. Ahora bien, una mujer mártir, si lo piensan, al margen de la jerarquía eclesiástica. Cuando la Iglesia estaba en trance de institucionalización, ella era honrada por Dios con la corona del martirio y podía, por tanto, no actuar de acuerdo con los estándares del comportamiento femenino, sino que a través de sus acciones se convertía en una heroína asumiendo características que repito, se atribuyen al hombre en la antigüedad. En última instancia, es verdad que decidía, eh, que era un sujeto de decisión, era un sujeto de poder eh, espiritual, eh, imitando a Cristo. ¿Mm? Eh, por lo tanto, eh, lo de que es un sujeto de poder eh, espiritual está directamente relacionado con... Esa invitación de, eh, de Cristo por sí misma. Significativamente, en el himno eh, cuarto prudencio, elogia a la, a la Domus Infulata de los Valerios una dinastía episcopal de Caesar Augusta, que se remonta ya al concilio de Elvira, también un valerius habría asistido al concilio de Zaragoza del 380, y probablemente a ella pertenecía también el, el valeriano al que Prudencio dedica el eh, peristéfano eh, undécimo, el, el himno undécimo, pero digo que curiosamente exalta esa eh, domus infulata de los valerios, que eran eh, sus protectores, pero cuando habla de Vicente, no cuando habla de engracia, no relaciona en gracia con los, con los valerios. Eh, un estudioso italiano, Italo Lana, en 1962, en un estudio sobre Prudencio, sugería los vínculos de Prudencio con el priscilianismo, pero con el priscilianismo entendido como una forma de ascetismo. Y teniendo en cuenta que el nombre de Encratis sublima los valores del ascetismo, no es imposible que a través de su imagen Prudencio tratase de defender de manera codificada, obviamente, el modo de entender el cristianismo del grupo de ascetas liderado por el nobilis Pristiliano, cuyas prácticas habían sido censuradas en el concilio de Caesar Augusta y después, como consecuencia de distintos avatares en los que no voy a entrar, acabó siendo... Condenado, pero condenado por maleficio, no por asceta, por maleficio, por practicar magia eh, nociva. Pero, en fin, repito que en circunstancias muy, eh, de muy difícil eh, eh, resumen eh, en este momento. Pero mm, eh, había sido condenado y entre las condenadas también había una mujer, la Nobilis Eucrocia, que es evocada y defendida por Pacato, el. Este eh, orador era pagano en 389 ante Teodosio. Y hay que pensar que en el 388 se había producido la resquicio actorum del eh, emperador, des, en el fondo un usurpador llegado a Augusto, reconocido después como Augusto, que era el responsable de esas condenas eh, a muerte. En fin, es una posibilidad mmm, que, no habría, eh, que no habría que excluir. Eh, como conclusión, con la eh, descripción de, de Engratis, Prudencio mostraba, primero, que la Caesal Augusta de comienzos del siglo V era heredera de la Iglesia perseguida y ofrecía, a través de la exaltación de sus mártires, ofrecía a los cristianos, Prudencio, un acceso vicario a la mártir y su culto. En este caso nos referimos solo a Engracia, al posibilitar establecer una experiencia real. Al escucharlo, más que al leerlo, puesto que eran pocos los que podían leerlo, ¿no? la lectura eh, no era de dominio, eh, de dominio público, y eso que existía instrucción pública desde época severiana, no antes, hay que decir siglo tercero. Bien, digo que eh, posibilitaba el acceso vicario a la mártir y a su culto al eh, establecer la posibilidad de una experiencia real y plenamente experimentada con el martirio, con palabras pero también con imágenes creadas a través de las palabras. Transmitía una cosmovisión tan inexpugnable e inquebrantable como el alma y el cuerpo de la mártir que instaba a emular. Eh, era una mártir viva, tan eficaz como los mártires arquetípicos, una mujer que en virtud del sufrimiento y de su disposición a sufrir, movía a la identificación mimética con una sufriente ejemplar, alentaba el ascetismo como un modo de vida espiritual, un modo de vida del que participaba el mismo Prudencio. Sus reliquias y las de los 18 mártires con los que comparte himno reposaban en Zaragoza ya en tiempos de Prudencio y eran objeto de culto probablemente en el templo denominado eh, eh, Santa Sanctorum, esta es la referencia a la Domus Infulata. Pero en relación con Vicente, como hemos dicho antes, en, el, eh, digo, en, el, eh, en la iglesia denominada Santa eh, Sanctorum, en la Pasio de los Innumerables, que se elabora a finales del siglo VI o comienzos del, eh, del siglo VII, ¿no? y eh, cuyos eh, detalles, eh, transmisión, composición, etcétera, etcétera, si alguien está interesado puede leer esta recentísima edición del pasionario Hispánico. Eh, del siglo X, eh, pero a partir del anterior, y además publicada en Corpus Christianorum, en fin, una serie prestigiosísima, pero que además ha hecho un español, que es Yarza Urquiola. ¿Mm? Ya digo, es de eh, 2020. Y un último comentario. El, ya he dicho que dejaba en manos de eh, medievalistas el devenir posterior de, de, en gracia. Pero de ese complejo devenir posterior forma parte una comedia, una comedia que yo no conocía. Esto es un detalle erudito que me proporcionó un colega de la Universidad de Murcia, que es el profesor Florit, que se dedica a este, filología hispánica. ¿no? Bien, pues gracias a él eh, he conocido la existencia de una comedia dedicada en gracia del siglo XVII, titulada La Esclava del Cielo, Santa en gracia. Y eh, es en la Biblioteca Nacional donde se conserva el manuscrito en pergamino que contiene esta eh, comedia y llegó a la Biblioteca Nacional formando parte de la colección del Duque de Osuna en el, en el siglo XIX, en 1886, por tanto, la segunda mitad del, eh, del XIX. Y, en esa comedia que se atribuye a un dramaturgo murciano que se llama Andrés de Claramonte, en ella, en Gracia, es una princesa, una princesa portuguesa, ¿quién lo hubiera dicho? Eh, cortejada en palacio por diversos señores europeos. En fin, al final, les ahorro las peripecias, aunque yo las tengo aquí escritas y resumidas, al final la obra concluye con una escena impactante, cuando eh, Daciano que aparece en la Pasio, posterior pero no en el texto de Prudencio Daciano muestra al rey de Portugal que había acudido a Casera Augusta para encontrarse con su hija con la princesa portuguesa la escena final la muestra en una cruz en una cruz eh, clavada por la frente y atadas eh, atadas las manos eh, evidentemente eh, el dramaturgo murciano no sabía que desde Constantino la cruz como forma de tortura no se aplicaba. En fin, en Roma, como ustedes saben, es el jardín de los suplicios, ¿no? La cruz era uno de ellos, eh, la furca, el culeus, el culeus probablemente, la damnatio a bestias, pero sobre todo el culeus, probablemente la forma más cruel de tortura, porque lo que hacían era meter dentro de un saco al, al penado con eh, una serpiente, un gallo, un perro y un mono. Ataban el saco. Y, y en eso consistía la tortura. Esto lo hacían los civilizados romanos, pero antes de Constantino. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que no haya sido un martirio. Muchas gracias. gracias.